Me bajé de la sala y había cuatro policías que eran los que me habían ido a buscar. Ya me sé sus nombres, ya lo he visto tantas veces, ya me sé sus nombres. Estaba el señor López, el señor Gallego, el señor Espinosa y el señor Ojeda. Tuvimos como una hora ahí más o menos. Me pegaban igual y me preguntaban de mi participación supuesta en estos hechos. Después de eso yo tampoco quería conversar nada con ellos, pues de hecho mi actitud era mantenerme todo el rato callado. Los miraba y cuando no les decía nada más me pegaban, pues me pegaban combo en la cabeza, en la guata y todo el rato esposado. Luego recuerdo que el Espinosa me decía, no te vamos a pegar más aquí porque estamos en cuartel ajeno, pero vamos a llegar a la Concepción, indio, tanto, no voy a repetir. Entonces me sacan, demoramos un poquito, pero el papelero quería este susto del cambio. Y al momento que me llevan al estacionamiento abajo, el señor Espinosa se acerca con el carnet de mi pareja. Y me dice, mira, tenemos a tu pareja detenida, que no habláis, la voy a ir para Conce y le vamos a sacar la cresta y por qué. Y yo me tiraba que él dormido, se me iba la cabeza y de mi derecha volvía a hollarse. Me agarraba de pelo, me torcía la cabeza, me decía, no tenés que llegar dormido, y de coche de madre, y me decía, porque tenemos que llegar a Conce. En ese mismo instante, mientras me tenía todo doblado, que a mi izquierda me pegaba pongo en la guata, en la cabeza. De repente se calmaban, los de adelante, Espinosa y Ojeda, me preguntaban si conocía el término relocalización. Yo les decía que no conocía, le movía la cabeza. ¿No? Me decían, mira, nosotros te podemos cambiar de ciudad, te podemos cambiar de nombre, te podemos dar plata, todo, incluso te podemos hacer activar como testigo protegido si aceptáis firmar o declarar. Hasta que en un momento llegó de repente el. Porque entraba y salía, llega el Gallego y dice, ya tenemos lista la sala atrás para colocarle corriente a este weón, si va a ser la única manera de la que hablar. Está la bolona también, así que. Llévalo. Y no sé, voy ahí como que me quebré un poco igual y no quería que yo estaba creído que mi pareja estaba en esa misma situación y aparte yo estaba bien bajado. Y me quebré simplemente. Y acepté, bueno, firmarle una declaración que posteriormente hicieron ellos. Me tuvieron hasta como las 5 de la mañana más o menos sentado en una mesa al lado del escritorio. Toda la declaración le hicieron ellos, me mostraban fotos, me decían este tanto. Todas las fotos, todos los nombres. Y que al otro día tenía que repetirme lo mismo al fiscal. Y como a las 5 de la mañana, después de firmar como 4 hojas, me pasaron a una celda. Y yo le pregunté a uno de los abogados, igual a Espinosa, todavía no recuerdo. Le dije, oiga, ¿y mi polola qué va a hacer con mi polola? Me dijeron, no, si allá no la trajimos, weón, me dijo, si la teníamos detenida, pero la teníamos en Temuco. Lamentablemente, por esa patroja que firmé con esos policías, hay varios hermanos detenidos que están conmigo. Ya varias veces, a la mayoría creo, le he pedido disculpas por la torpeza. Comería, pero dentro de pedirle disculpas igual públicamente a todos. Y nada, pues, cuento esto porque es una realidad, sucede aunque los fiscales lo oculten, sucede prácticamente a diario. Yo conozco el caso incluso donde han habido guaguas llenas de perdigones por la ciudad de Carabineros.